¿Qué prefieres? El Kroner. ¿Dónde? El Kroner de la música norteña, así está. ¿El Kron? Kroner. ¿Kroner? Kroner. ¿Por qué Kroner? Kroner, es una... Es un cantante de voz melancólica. Sí, pero el Kroner quiere decir las cosas chingonas de la música. Sí, algo... como era, el primer Kroner fue Frank Sinatra. Pues vinieron otros, y gracias. Y Fernando Fernández de México. Pero sí está, eso es el Logan, el Kroner. 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 ¿De la música norteña? El Kroner de la música norteña. ¿Así lo apodan o qué? Kroner. Kroner. Kroner, Kroner. Con CR. CRONNER. W. Kroner. El Kroner de la música norteña. Kroner, sí. Ok. Punto de iniciar. ¿Cómo? David, sí. Mario. David. David Montemayor, como su compadre Héctor Montemayor. El flaco. El compositor de Gordo. Ok, este punto de iniciar. Ok. Bueno, pues estoy con Alfredo del Orbe, el señor, el Kroner de la música norteña. Kroner de la música norteña. Saludos, Alfredo. Gracias por venir aquí a mi negocio. Bienvenido. Muchas gracias. Te agradezco, David. Muchas gracias. Saludos, compadre. Alfredo del Orbe. Alfredo, quisiera comenzar primero con tu nombre completo. Tu nombre es Alfredo García Hernández. Alfredo García Hernández. ¿Por qué del Orbe? Mira, yo empecé... como todo mundo empezamos. Claro. Pero ya cuando grabé el primer disco para Discos Monty. Discos Monty ya se apareció la marca esta, grabamos ahí, tanto el que metió a mí el hombro ahí para grabar fue Poncho López, fue el que me inició allí. Entonces me decían los ingenieros, los dueños de allí, me decían, ¿cuál es tu nombre? Alfredo García, no, se oye muy feo, no, se oye eso. Me dice, ¿tú eres de Torreón? Me da, le digo, sí, ya vengo de Torreón, esto fue en el año 1963, fíjate. Uh-huh. En eso, cuando yo llegué de Torreón aquí, en 1963. Y luego me dicen, oye, Alfredo, dice, mira, vamos a grabar, dijo, te vamos a grabar, pero te vamos a quitar el apellido, vamos a ponerte otro apellido, a buscar uno. No, está bien, como ustedes gusten, señores, no hay problema. Entonces, en esos años, se andaba descubriendo apenas la luna. La luna. ¿Te acuerdas que andé? ¿Qué fue? ¿En los 60s o qué? En el 67. Que querían viajar a la luna. Mandaron una... Sí, mira, esa vez ocasión, estaban viajando ya a la luna. Sí. Llegan a la luna los astronautas, no me acuerdo de sus nombres, eso fue en 1967, y luego, yo miré en el norte. Estaba leyendo allí en el norte. El periódico El Norte. Sí, el periódico El Norte. Y estaba leyendo, dice, los astronautas fulana tal y fulana tal ya llegaron a la luna, ya le dieron la primera vuelta al orbe. Yo dije, ay, ¿qué será esto, orbe? Y luego ya miré, pues, mundo. Dije, ay. Y luego ya fui, otro día fui con los ingenieros, dije, ingeniero, ¿cómo ves si me pone Alfredo del Orbe? Y luego dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Qué es eso? Le dije, pues ahí viene el norte, que ya le dieron dos vueltas al orbe, el satélite. Dijo, ay, a ver, canta Alfredo del Orbe. Dice, oye, ¿se oye bonito? Le digo, pues sí. No, le dijo al compañero, ¿cómo ves? Dijo, no, vamos a poner así, Alfredo del Orbe.
Y se quedó, fíjate. Alfredo del Orbe por ese viaje a la luna, porque dieron la vuelta al orbe, todo ¿sí? eso. ¿Oye? Entonces, su nombre es un nombre artístico. Ah, del Orbe, sí. Artísticamente. Interesante. ¿Y cómo veía, o sea, qué opinaba la gente de usted, de su nombre? ¿Qué le llegaban comentarios a usted? Bueno, mucha gente, cuando empezaron a escuchar mi nombre a través de la radio, me decían, me preguntaron muy seguido, oye, ¿por qué Ale del Orbe? Y le mismo les contestaba, por esto, fue así como me puse, pero sí. Mi nombre verdadero es Alfredo García. E inclusive en una ocasión que la primera vez que me dieron el pasaporte, me dijeron, siéntese, ahorita le hablamos. Y luego ya fui y me senté un ratito y luego dijeron, Alfredo García Hernández, arrímese, a ver, ¿quién es Alfredo García Hernández? Entonces, yo le dije yo, ¡oh, yo soy Alfredo García Hernández! ¡Pásele! ¿Por qué no quería contestar? Le dije, no, es que, pues, es otro, soy cantante y, sí. y me dicen Alfredo Lorbe y ya me acostumbré a que me dijeran con ese nombre. Por eso usted ahorita que me dijo Alfredo García, pues es mi nombre verdadero y no iba, por eso es el motivo, ¿no? Ok, interesante, Alfredo. Alfredo Lorbe, ¿es nacido en qué ciudad? Mira, yo nací hace ya 83 años. ¿Usted ha nacido en qué año? En el 1 de septiembre del 39. Del 39. Y usted está enterito ahorita en estos momentos. ¡Anda, David! ¿Tú porque eres mi amigo? Por eso dice. No, porque mucha gente a esa edad, pues ya muchos ya no pueden caminar, no pueden ni hablar algunos. Pero usted está enterito. Pues gracias, te agradezco mucho tu cumplido. Fíjate que sí puedo todavía. Pues tengo, este mes cumplí 65 años cantando. 65. 65. Cantando. 65. Sí, 65 años. Prorrogable, sin parar, trabajando allá en México, en Estados Unidos, en Sonora, en Ciudad Juárez, en fin, en muchos lugares de la República que tuve la oportunidad de trabajar allí. Uh-huh. En palenques, en rodeos, en bailes, presentaciones, pues tuve la oportunidad de trabajar, fíjate, uh-huh. Entonces ahorita, pues ya estoy en, mi familia ya me quiere que me retire, sí. Mi familia, mi esposa y mis hijos, y dicen, ya papá, retírate porque pues siempre andas fuera, no, nunca te vemos aquí nomás cada año. Claro. Le digo, no, pues es que pues la gente me anima, dijo, porque me contrata todavía. Y fíjate qué curioso, dio vuelta esto así. Uh-huh. Trabajaba muy seguido yo. ¿Por qué? Porque había gente, pura gente mayor, que es la gente que me miraba en aquellos años. Pues ya mucha gente eso ya no me miran, ¿por qué? Ya fallecieron, como dijiste tú, anda en silla de ruedas. Traen muletas, traen bastón, ya no van a verme, a menos que lo lleven sus hijos. Claro. Es como van a verme trabajar a donde me presento. Y donde me presento, casi por regular, son puras cumpleaños sí. de tu mamá, tu papá, o que se cuando se casaron. Pues claro, y quieren oír esa música mía de que en aquellos años me oía, yo me escuchaba uh-huh. en el 70, 80, 90. Uh-huh. Y ahí me surgieron muchas canciones, muchas grabaciones que hice, que gracias a Dios, por ejemplo, una de las primeras fue La Gaviota Traidora. Fue también Aléjate, Olvido Entre Copas, fue Ven, fue Te Busqué, uh-huh. Fue también, yo no me acuerdo, en las primeras grabaciones no me acuerdo. Ya. Muchos temas. Alfredo, quisiera comenzar también con tus padres, platícame de tu papá. ¿Tu papá cómo se llamaba y a qué se dedicaba? Bueno, mi papá murió él, se llamaba Cecilio García Vázquez. Cecilio. Y él falleció
estando yo muy, muy jovencito, yo tenía 7, 8 años cuando él falleció, uh-huh. Muy apenas me acuerdo de él, uh-huh. y de ahí somos mi mamá y tres hermanos. Tres hermanos. Sí. ¿Cuántos de ahí cantantes o no, no sé, ninguno, nadie? Fíjate que ninguno. Usted. No, ninguno. Y este y no lo conocí, por eso yo lo recuerdo mucho a mi papá, pero no tuve el gusto de tratarlo, de convivir con él, así como con mi mamá. Falleció joven, ¿a qué se debe? Pues, mira, según me cuenta la historia, me cuentan mis tías que él falleció de azúcar. Diabético. Diabético. Uh-huh. Entonces, pues yo me acuerdo nada más que me llevaron a una casa allá en Torreón, una casa para mí desconocida en una colonia que se llama San Joaquín, y yo me acuerdo que entré a un cuarto donde estaba él ahí, pues ya estaba agonizando, papá, y llegaron y ya me vio él y ya lo vi, papá, y ya empecé ahí a llorar con él, y dijo, a ver, mijo, déjeme echarle su bendición, yo ya me voy. Sí. Entonces, pues ya, me hinqué, porque más antes esa costumbre teníamos los jóvenes de aquella época. No. Me hinqué y le me dio su bendición, papá, le di un beso en su frente y fue la última vez que lo vi. Así es. Yo no supe ni cuando lo enterraron ni nada de eso, yo no me di cuenta, yo no. De allí viajamos, mi madre y yo y dos hermanos, viajamos a vivir a Francisco y Madero, Coahuila. Uh-huh. Francisco y Madero, Coahuila es un pueblo, un ejido de un lado de Torreón. Se llama Francisco y Madero, Coahuila. Es un ejido. Ya es un rancho grandote, ya es una ciudad ya. Sí, claro. Ahí duré pues muchos años viviendo ahí con mi mamá, mis hermanos. Y pues siempre andaba de vago, pues me gustaba mucho, cuando estaba uno joven, le gusta mucho el pleito, ya ves, está uno se quiere pelear uno con todo el mundo. Claro. Y empecé a cantar, pero empecé a cantar en 1957, nos devolvimos de Francisco Madero a Torreón, en 57. 57. Sí, allí en Torreón había un programa que se llamaba Aficionados de los Ejidos. De los Ejidos, porque sí. Agarraban gente de los ejidos, me sí. imagino. Sí, todavía hay mucha gente, sí. Y se llamaba ese programa así, con mariachi y todo. Era semanalmente, todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. Ahí surgieron, pues, muchos artistas, compañeros, pero no se sostuvieron. El único que se sostuvo ahí fue Lorenzo de Monteclaro, porque también es de allí. También es de allá de su... Sí, de... ¿Qué ciudad? De Torreón. Él es de Durango, de un ejido de Durango. Ejido de Durango, pero radicó, sí. radicó también en Torreón. Sí, ahí radicaba él. Uh-huh. Y fue el único que se sostuvo hasta ahorita, gracias a Dios que le ha ido muy bien a aquel hombre. Todavía. ¿Este Lorenzo también es de su camada, o sea, de su misma edad, o es un poquito más menor? No, somos de la misma edad. ¿Misma edad? La misma edad. ¿A qué se debe que ustedes son, pues, o sea, se han mantenido vigentes? O sea, no se ha retirado todavía, ¿ya? Qué curioso. No, te decía yo, yo me siento bien. Uh-huh. Claro, no muy bien como quisiera. Pues, tú sabes que son los años pesan. Claro, bastante. Y últimamente me he puesto mal, o últimamente me he puesto... Yo radico en Torreón, Coahuila. Allá tengo una casita que hice, y cuando me voy de aquí, allá estoy. Uh-huh. Y ahí empiezo a trabajar en donde me hablan, pero yo vivo solo allá, entonces me empecé yo a sentir mal. Sí. Se me bajó la presión. Sí. O mejor dicho, se me subió la presión. La primera vez me desmayé, uh-huh. hace como mes y medio. Uh-huh. Me desmayé solo en la calle, fíjate, qué sí. curioso, me desmayé. Y la gente me fue y me recogieron, y este señor, ¿quién será? ¿Y sabe qué? Me echaron agua y lo que sea.
ya empecé a mirar y luego me dijeron, oiga, pues, ¿qué le pasó, señor? Espérese, para, no se levante, le vamos a hablarle a la Cruz Roja. Le dijimos, claro, espéreme tantito, ya estoy reaccionando. ¿Qué le pasó? Le dije, pues no sé ni por qué. Total, me llevaron al hospital, uh-huh, al ISSSTE, y ya en el ISSSTE me checaron el corazón, ¿no? Luego, 3 veces, y luego me pusieron unas suero, uh-huh, alguna manguera aquí, en las manos, me sacaron sangre, todo eso, y ya me dijo los doctores, ¿sabe lo que le pasó, señor? Le dije, no, pues corazón. Dijo, no, el corazón no está muy bien. Donde lo que le pasó fue que se le subió la presión a 560. Alta presión. Sí, alta presión. Uh-huh. Y por eso fue lo que desmayó. De allí para acá he tenido como 5 o más desmayos. Uh-huh. Ya. Afortunadamente, ahí en Torreón hay pocos, sí hay carros, muchos, uh-huh, pero como está aquí, no. Entonces, estoy andando manejando yo, uh-huh, quedito. Pero yo siempre siento que se siente cuando voy a desmayarme porque me empiezo a marear primero. Claro. Y me da chance de pararme, pero no ha sucedido eso. Cuando ando, me bajo del carro es cuando a veces digo, ¡ah, carajo! Me desmayo. Sí. Y ya sé más o menos qué debo de tomar y qué voy a hacer. Y ahorita, pues tengo medicinas que estoy tomando para el mareo. Claro. Entonces, eso me ha orillado a caminar más lento, con lo que tú dices ahorita. Sí, sí, sí. Camina uno ya más lento, más inseguro. Sí. Ya te fijas abajo, el cordón, la banqueta, cómo subir, todo eso. Sí. Entonces, mi familia, como les hablamos a diario, dice, no, los doctores me dijeron a mí, ¿en qué trabaja usted, señor? Le dije, no, pues yo soy cantante. Mi nombre es Alfredo Lorbe. Ah, usted es Alfredo Lorbe, sí. Ah, pues aquí es muy famoso. Le dije, muchas gracias. Dijo, mire, don Alfredo, le voy a decir una cosa. Pues me da pena decírselo, pero se lo voy a platicar. Usted ya está en edad de que se retire. Ya son muchos años. La vida cobra. Uh-huh. ¿Verdad? Y usted ya tiene, ¿qué edad dijo que tenía? Le dije, 83 años, dijo, usted ya es tiempo que se retire, dice, porque en una de esas va a caer, una fumiga, el del corazón. Sí, claro. Y le va a fallar, y necesita usted comer a su tiempo, coma mucha verdura, a su tiempo almuerce a una hora, digamos, por ser a las 9, almuerce a las 9 todos los días, a mediodía, a las 2 de la tarde coma todos los días, cene a las 6, cene todos los días. Dijo, pero, digo, no, pues yo no lo hago eso. ¿Por qué? Digo, pues es que a veces se me olvida hasta comer. Sí, claro. Fíjate, así, dice, y como vivo solo, pues tengo que guisar y esas cosas, y pues a veces, no, mejor prefiero comer en un restaurante. Sí, más rápido. Sí. Pero fuera de mi horario de comida, como a la hora que puedo. Claro. Y digo, pues eso es lo que debe hacer, cuidarse mucho, pero piénselo. Entonces, platiqué con una doctora, que somos muy amigos, ella trabajaba en el ISSSTE, y ahora trabaja en el ISSSTE, pero de Torreón, Coahuila. Uh-huh. Esto fue en Gómez Palacio. Y ahora le hablé por teléfono, doctora, habla Alfredo Lorbe. Ya sea que me está hablando, véngase para acá, véngase, mañana lo espero a las 8:30 de la mañana. Sí, señor. Otro día fui allí con ella al hospital, siéntese allí, a ver qué le pasó, así esto y esto, dijo, ¿no? ¿Y qué le dijeron los doctores? No, pues me dijeron que ya me iba a morir, que me retirara ya mejor de esto. Le dijo, ya deje mandarle a hacer un estudio de corazón y de todo el cuerpo. Como a los 10 minutos llegó y dijo, mire, aquí está el estudio. El corazón anda perfectamente bien, su sangre perfectamente bien. No trae nada. El problema fue que se le subió la alta presión. Ok. Eso es todo. Pero usted sigue cantando, señor Lorbe. Usted canta muy bonito todavía y su voz no la ha perdido. Su voz se oye igualita todavía, sigue cantando todavía.
El que decide esto es Dios nuestro Señor. Uh-huh. Y mientras Dios no quiera, no se va a ir usted. Usted tiene un don que Dios le dio, es la garganta. Uh-huh. Su voz, que la tiene, pues ya ve cuántos años tiene ya, y mire, sigue cantando y caminando, sí, como si nada, pues sí. Pero mi familia, la que me dicen, ¿verdad? Y yo me vine ayer de allá de Torreón para acá. Uh-huh. Y tengo mucha amistad con mi compadre. Me habló, dijo, le dije, ya estoy aquí, dijo, ¿qué onda? Qué bueno que llegas. Oye, hay un programa así, 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 que se llama La Bravata. Le digo, oye, yo la he visto. Aquí en Torreón, ¿a poco? Le dijo, sí, yo la he visto, yo la he visto bastantes. Y mira, yo vi a este, ándale, ese. Digo, sí, sí, está bonito. ¿Sí conoces que quién hace esa producción? Dice, sí, te conozco, el día que vengas, te voy a llevar. Y dije, ándale. Y ayer que llegué, le dije, ahijadito, aquí estoy. Aquí voy a estar, yo creo que unos 2 meses. Yo quiero componerme, David. Uh-huh. Estoy franco, perdóname. Sí, sí. Yo tan no quiero terminar. Yo quiero seguir. Uh-huh. Me gusta lo que hago. No me interesa. Si yo me caigo en un escenario, uh-huh, no me interesa. Es lo que me gustaría terminar así. Pero terminar como estoy terminando. Oye, he pisado escenarios imaginables que yo nunca imaginé que un lagunero como yo pisara, por ejemplo, que fuera con Paco Stanley, uh-huh, en 1985. Claro. Fui 4 programas al programa que me invitaron. Fui con Ricardo Rocha, uh-huh, también 3 programas. Fui con Guillermo Ochoa. Otro programa que había que se llamaba Esta Mañana, Noticieros. Uh-huh. Y con ella también fui a ese programa famosísimo, con Paco Stanley. Y trabajé en el Blanquita. Uh-huh. Y estuve trabajando alrededor de México. Entonces, pues he tenido la dicha, inclusive, de decirte esto, y el público lo sabe, el público que me está escuchando o que me está mirando, y sobre todo en Torreón, Coahuila, que he tenido la fortuna, gracias a mi Padre Dios, que la comarca lagunera son tres ciudades juntas, Torreón, Gómez y Lerdo. Me han elegido, un comité que hay allí, uh-huh, me han elegido para ser el rey del desfile. Sí. De cada año, cuando la primavera entra, hacen un desfile grandísimo en las 3 ciudades, con carros atrás de trailer, un tráiler, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Corona, y muchos carros, tráileres, y en 2 cuadras hay un grupo tocando, para que la gente, dice ahí, va pasando uno y va saludando a la gente así. He tenido esa fortuna de ser, nomás se la dieron, le han dado la corona como el rey del desfile a Ricardo Montalbán, un artista lagunero que estuvo en México, en Estados Unidos, él sí. Escató. Se lo han dado a Carmen Salinas, se lo han dado también al equipo, el Santos, uh-huh, y no me acuerdo qué otra persona. Ese, el último año fui yo, que me lo dieron a mí, me dio mi trofeo, mi diploma, 3, y las llaves de la ciudad, me la dieron el presidente municipal, sí, y su comitiva de Ciudad Lerdo, y lo pasamos por Gómez, igualmente nos paramos en una parte destinada que estaba allí, también me dieron mi diploma y la llave de la ciudad y de Gómez. Uh-huh. Y luego Torreón pasó lo mismo. Tengo las 3 ciudades, tengo ese gran orgullo de que no cualquiera. Sí, claro, no cualquiera se las dan. No y luego me dieron eso. Y hace 3 años me nombraron el hombre distinguido del año. Uh-huh. En las 3 ciudades me nombraron el hombre distinguido. Me dieron una diploma y una placa, y que también tengo eso, y me han hecho muchos homenajes, fíjate, gracias a Dios, en vida, uh-huh, como dicen, todo en vida ahorita, me han hecho muchos homenajes,
En Torreón, Coahuila, ya hay un teatro que se llama, en Gómez, se llama el teatro, ay, no recuerdo ahorita, se me fue para Alvarado. Uh-huh. Ahí tiene una capacidad de como unos 1,000 personas. Sí. Fuimos y yo me llevé a Mundo Miranda, con invitado mío. En paz descanse. Sí, en paz descanse, mi compadrito. Y fuimos al teatro Alvarado, lleno, completo. Me quedé asombrado porque por abajo, donde están las escaleras que suben, para que bajan, lleno. También ahí la gente no hallaba dónde ya sentarse. Me dijeron, yo le dije ahí a mis amigos, oye, hay gente. Dijo, anda, Alfredo, está lleno completamente y afuera está una cola tremenda, como 2 cuadras. Ya no hay dónde sentarse ya. Claro. Ay, cobrando. Híjole. No, qué padre, olvídate. Y luego llego, como a los 2 meses, me hablan de actores de aquí. Que por qué, si yo era de aquí también, aquí me hice, pues que también me ofrecían el teatro de actores de aquí, otro homenaje. Uh-huh. Y también fuimos. También. Fuimos y esa vez me acompañó Rosendo Cantú y Juan Salazar. El papá, el señor. Sí, sí, señor. Ya Juan ya no cantaba, ¿no? Ya no hablaba. No tiene voz, la perdió. Ya había perdido su voz él. Uh-huh. Juan, que en paz descanse también. Fue Juan Salazar, Víctor y Fina. ¿Víctor y Fina? No, otro lleno tremendo ahí también. Y todo eso que te estoy contando está en YouTube. Uh-huh. Ahí está todo eso, toda mi historia, casi gran parte de mi historia. Por eso te digo que me da mucho sentimiento, te digo, como amigo que somos, que no quiero retirarme. Claro, no quiero retirarme. Inclusive, pues yo tuve la fortuna de que nunca tomé, nunca fumé, nunca me drogué. Uh-huh. Nada de eso, yo muy sano, por eso yo tengo esa edad. Sí. Y te voy a decir una cosa. No, tú tienes la culpa, arrastradote. Yo no me acuerdo cuántos años sería que me tomé una copita de tequila o no sé qué sea. Pero muchos, 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 muchos años. Y donde quiera que voy, me dicen a mí, señor Orbe, que ahí dice la empresa que aquí le manda esta bucanita y todo. Whisky todo. Digo, híjole, pues no, dijo, miren. Pues yo no tomo bolita, ¿verdad? Pero en la casa sí, si gusta me la llevo, pues una bocana, ¿verdad? Claro. O un martel o algo así. Sí. Y pero de que diga yo, que digas tú, oye, voy a invitar a Lorbe a mi fiesta, y que me digas tú, señor Lorbe, aquí está una copa o una botella de presidente, aquí. No tomo nada, ni fuma, ni nunca fumo. Ningún vicio. Ningún vicio, gracias a Dios. Nada más las mujeres. ni eso. Pues te andaba un tamijo, ¿verdad? Ah, no. Oiga, Alfredo, quisiera montar un poquito al tema de aficionados de los ejidos en ese programa. ¿Usted qué música escuchaba cuando estaba joven, cuando estaba en esa época en aficionados? ¿Qué música escuchaba, se acuerda? Bueno, en aquellos tiempos, los que se escuchaban era el Charro Avitia. ¿El Charro Avitia? ¿Te acuerdas de él? Pues es de la época de Javier Solís, ¿no? Jorge Negrete. Sí, Jorge Negrete, Javier Solís. Pedro Infante. Antonio Aguilar. Tony Aguilar. Los hermanos Sáizar. Sí, los hermanos Sáizar. Sí. Y Lola Beltrán. Claro. La Tariácuri. Sí. Lucha Villa. Toda esa música era la que se escuchaba. Uh-huh. Y esa la música era la que cantábamos en aficionados. Okay. Porque en los aficionados sí había grupos norteños, pero no como ahora, que qué bárbaro, ¿no? Sí. Y había mariachi. Había okay. Un mariachi completo que acompañaba. Te acompañaban a uno, a todos. Okay. Entonces, hacían cada semana, eran 10 que cantaban. Uh-huh. Cada semana. Y de esos 10 sacaban uno. Sí. ¿Ya? Y al fin de año, a las 12 meses, los 12 nos de vuelta, a ver, sacábamos el primero, el segundo, el tercer lugar. Uh-huh. Y yo llegué a sacar el 2. Okay. Lorenzo, no me acuerdo. Sí. ¿Cuántos, en qué año, en qué lugar salió Lorenzo? Pero
Pero sí, sí, somos amigos desde que éramos jovencitos. Ok, bueno, y después de que usted se animó a cantar en televisión, ¿qué siguió para Alfredo en la música? ¿Siguió buscando oportunidades de música? Sí, fíjate, qué bueno que me estás diciendo esto. Yo me vine para acá, yo le dije a mi familia. ¿A Monterrey? Sí. Dije, ¿sabe qué, mamá? Yo me voy a Monterrey. Yo oigo mucho la música norteña aquí en Torreón y yo quiero ser como Pedro Llerena, como Juan Salazar, como Montañez del Álamo. Juan Montoya. Juan Montoya. Yo los admiraba mucho, mucho los admiraba. Sí. O sea, subían mucho allá. O sea, pues, ay, pues, no, pues, como tú sabes. Y luego mi señora, ¿cómo ves? Pues, no, pues, yo creo que, pues, ay, tú sabes. Pero allá no conoces a nadie. No, ¿qué tiene? Pues, yo, pues. No creo que sea muy difícil colocarme. Ándale, pues, y me vine. Fíjate, nunca se me olvida. En aquellos años venía, había un transporte que se llama Torreón. Sí. Monterrey Saltando, le decían los camiones, porque está ahí. Me vine en un camión, costaba el boleto 30 pesos. 30 pesos. Fíjate. Me vine, oye, nomás con una bolsita de. Una bolsa de papel. Uh-huh. Que había más antes, y traía nomás como dos pantalones, un par de truzas, calcetines y como dos camisas, que era lo que tenía. Nada más. Fíjate, y me vine sin saber aquí nada. Llegamos aquí y la central estaba por Colón. Sí, sí, sí. Cuando llego yo, que entramos por la carretera, que voy viendo por todos lados la cigarrera y todo eso, dije... Yo pensaba que Torreón, que era igual que Torreón. ¿Cómo era Torreón en aquellos tiempos? ¿Torreón era todavía un pueblo o era ciudad? O... Era una ciudad. ¿Ciudad? Nada más que tendría unos 300 o 400 habitantes. No, pues estaba muy chiquita. ¿Sí? Y Monterrey ya era una ciudad grande. No, Monterrey ya. Industrial. Sí, y luego llegué a la central y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya llegué me con mi bolsita y me sentí allí. Y luego dije, ¿yo ahora dónde voy a quedarme o qué? Pues ya que no conozco a nadie. Sí. Y vi a un señor y le dije, oiga, perdone, señor, el gerente de aquí, yo soy. Mire, mi nombre es Alfredo García y yo soy lagunero. Acabo de llegar. Soy cantante, pero pues no conozco a nadie. Dijo, ay, tocallito, ¿cómo le haré para ayudarlo? Dijo, pues mientras quédese aquí en la central. Se sienta ahí, no hay problema, que no corra ni nada. Sí. Y él va en el baño, pues ahí para que se resjure y todas esas cosillas. O sea, que yo estaba jovencito. Sí. Oye, pues así, así él hice, duré un mes ahí. ¿Un mes en la central? Ah, en la central de camiones. ¿Y, ahí. Y qué, cómo se alimentaba o trabajaba o cómo le hacía? No, salía todos los días a radio a ver qué me daba oportunidad de cantar. Y en aquel tiempo me encontré una vez bajando del camión a un amigo, no grabando ya de Torreón, que era muy amigo mío. Digo, Rafael, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo por acá? No, pues ando pues batallando, mira. ¿Y dónde vives? No tengo casa, Rafa. No, vente conmigo, yo vivo solo. Yo trabajo en la panificadora Bimbo, vente, vivo solo. Uh-huh. Y vivo a su casa, él, gracias, el Padre Dios a él, gracias. Y viví mucho tiempo con él. De allí empecé a arrimarme a una estación de radio XCT. La XCT de aquí de Monterrey. De Monterrey. Sí, el Fogonero del Norte, les decía más antes. Sí. Y había un programa allí que se llamaba Monterrey 99. Monterrey. Un programa de 2 a 3 de la tarde. Uh-huh. En ese programa cantaba, ya eran grandotes. Pedro Llerena, Juan Montoya, Palomo Gorrión, unos niños, Homero Prado. ¿Quién más estaba? Juan Salazar. Ajá. Juan Salazar. Había otros cantantes que no conocen ustedes, Laro Navarro, La Mexicanita, Rosa María Ortega, que en paz descanse, y Chuy Rodríguez. Chucho Rodríguez. Chucho. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo ya había grabado los primeros dos, tres discos, ya con, era Lorenzo. Con DLB. Sí, con DLB. DLB, de Basilio. Entonces, ya le dije a Lorenzo, ¿cómo está ya? Ayúdame, pues yo no puedo, ¿cómo le hago? Pues apenas estoy luchando también yo, me dijo Lorenzo. Sí. Bueno,
Y así empecé a ir todos los días allí. Y yo hablé con el locutor Rómulo Lozano Morales, en paz descanse. Con don Rómulo. Sí. Le dije, señor Lozano, yo sé que usted vivía en Torreón y allá tenía un programa usted de aficionados también. Entonces, pues me vine a La Buena y la Aventura, aquí estoy. ¿Y qué andas haciendo aquí, muchacho? Le dije, pues yo me gusta cantar, señor. Pues sí, méteme al programa. No puedo, no se puede, porque pues mire, pues grandototes, todos. No. Dame rating, dice Rómulo. ¿Sí? Ocupan rating. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, pues no. Dijo, mira, yo te recomiendo una cosa, devuélvete de vuelta a la laguna. Ok. Aquí no vas a hacer nada, me dijo Rómulo. Estaba muy, muy competido. Estaba muy competido. Mucho, demasiado. Y ya todos eran unos gigantones como cantantes. Ok. Ya estaba Montañas del Álamo, ya estaban los Gorriones, los hermanos Prado, uh-huh. Rogelio Gutiérrez. Ya, no, había muchos. Puro gigante, ¿no? De la música norteña en aquellos tiempos. Puro grande. Eso fue en la XZ, ahí también trabajaba Rómulo. Sí. En la XZ. Y el programa era en vivo, o sea, iban los grupos a cantar. Era un teatro estudio. Ok. Donde le cabrían algunas 70 personas, pero se llenaba todos los días, okay, con un foro. Y Rómulo Lozano era el locutor, uh-huh, y el programador de ese programa. Uh-huh. Monterrey 99. Y seguí insistiendo y Rómulo me miraba todos los días. Y mi amigo Rafael me mantenía a mí, me daba una cantidad, por ejemplo, 5 pesos, ten para el camión. Uh-huh. Y de ahí, pues, come lo que puedas o no sé. Batallándole. Total, batallando. Y hasta que un día Rómulo me dijo, mira, vamos a hacer esto. Le dijo al coordinador, mira, cuando falte alguien, quien sea, si es Pedro Irena, Juan Montoya, Juan Sales, que sea, mete a Alfredo García, mételo a cantar. Claro. Y en ese tiempo pagaban 10 pesos a cada diario, sí, por una canción que cantamos cada uno. Sí. Y me metieron al programa una vez y luego otra vez y faltaba otro, entraba yo y así estaba hasta que por fin me quedé en el programa y Rómulo fue, gracias a Dios, a él. Ya después pues ya empecé, Rómulo me sacaba a los cines, él tenía programas en los cines, casi todos los días hacía un cine con aficionados, uh-huh, en ese cine que está acá en media cuadra, ahí venía Rómulo también a cantar. Aquí por la Caracol, aquí bajito. Sí, en la Caracol. Ok, ¿también iba también al cine Rally, a Lucy? ¿Cinema, sí, Rally? Sí, sí, acá sí, derecha también iba. A los cines, o sea, ¿cómo era lo de los cines? ¿Se presentaba Rómulo? ¿Había películas? ¿Cómo era ese tipo una de...? ¿Una película? Ajá. Y la presentación de los artistas. Ok. Metía 3-4 artistas y el grupo norteño, uh-huh, ¿verdad? Así era casi un día en una parte, otro día en otra parte. Ok. Y así. ¿Y se llenaba de gente esos lugares? No, los cines, no, ¿cómo no? O sea, era un cine, veías la película y luego seguía Rómulo con los grupos. Sí, así era. Qué bonito, ¿no? Y ahí sí me pagaba Rómulo, pues ya en aquel tiempo eran... Pues no me acuerdo, pero 30 o 40 o 50 pesos, pero ya era mucho dinero. Claro, no, claro, era mucho, pero era ya para sostener. Una cantidad. Sí, y así empecé con Rómulo y después empecé a los discos míos, empecé a grabar. Uh-huh. El que me ayudó en esto fue Poncho López. Él fue, okay, el que me llevó a la grabadora y empecé a pegar, oye, el primer número, Olvido Entre Copas, y luego pegó otra y otra y otra, y Gaveta Traidora, y me fui. Ajá. Y empecé a ir por todos lados y empecé a trabajar y duré bastante tiempo, me traje a mi familia para acá a vivir de vuelta, a mis hijos y a mi señora, y luego ya me puse a trabajar bastante fuerte, junté un dinero. Fui muy ahorrativo en ese sentido, en ese tiempo yo era muy ahorrativo, pues no tomaba, no hacía nada. Uh-huh. Junté y con cierta cantidad puse una compañía de discos. Discos del Orbe. Discos del Orbe. Pero usted ya había grabado con Basilio, con... ¿También grabó con Bravo o no? Sí, no, había grabado yo ya con Dominante. Dominante, sí, es parecido. ¿Te acuerdas tú, don Raúl Dominante? Robledo. Sí, 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 he visto los Dominantes, he visto los discos de Dominante. Bueno, y ahí grabé
dos discos LP con él. Con Dominante. Y luego de allí me cambié a discos DLB. De Don Basilio Villarreal. De Basilio, ahí grabé otros tres okay. LP grandes. Y luego de allí ya puse, me fui a Bamusar, me fui a Musar, a Discos Gas, y luego me devolví de vuelta para aquí, para Monterrey, y con mi dinero, me junté mi dinero y puse mi propia compañía de discos. ¿Cómo era el negocio del disco en aquellos tiempos? O sea, si usted grababa con Basilio, con Dominante, ¿le daban a usted alguna gratificación por grabar? ¿O le pagaban el disco? ¿O cómo era? Okay. En aquellos años, nunca te daban, pues yo creo que me haya dado cuenta de eso, no te hacían un contrato. Uh-huh. Y grababas, y por cada grabación LP que hicieras, te pagaba una cantidad. Uh-huh. Hasta allí era el negocio con las compañías, con no cualquiera. Te pagaban el disco. El disco. Uh-huh. Aquí está, $1,000, por decir, ahí está, $1,000. Terminas de cantar el LP completo, uh-huh. ahí está. Te pagaban $1,000, ya era hasta ahí. Entonces, que empiezo a con la marca, y luego viene, el primero que se vino conmigo fue Pedro Llerena, acaba de terminar de grabar con CBS. Órale, con una compañía ¿sí? muy buena. Sí, pues de México. Sí. Vino Pedro, y como yo tenía mucha amistad con todos ellos por programa, oye, dice, yo estaba flaquito, me dice, oye, Tilico, que ya tienes una marca de discos, alquilé una casita y dije, sí, mira, que no es marca, mira, son unos disquillos ahí que... Dijo, dame chance a grabar contigo. Le digo, Pedro, ¿pero con qué te voy a pagar? Era el más caro de todos. ¿Pagarle a los músicos? Sí. También al cantante, ¿verdad? Al cantante. ¡Órale! Y luego dijo, no, me das discos y me ayudas con algo y me das discos para promoción, vente y yo voy y grabo contigo. Órale, dijo, tú escoge las canciones, pues, no, pues, baby, te olvidé de las mejores que había grabado. Lámpara sin luz, ¿sí? Soldadita. Lámpara sin luz, todo eso grabé. Grabé con Pedro y Arena. ¿Quién lo acompañó a Pedro de conjunto o grupo? No, fue el grupo Los Atómicos de Monterrey. ¿Te llevabas bien con Pule? No, mi compadre Pule fue director artístico mío. Del Orbe. Del Orbe, sí. Con razón. Él hacía todas las grabaciones de Chu Rodríguez, de Homero Prado, de Juan Montoya, de él era todo, porque era buen músico y muy conocedor. Sí. Y él se ponía como el director artístico, él grababa, yo no me metía para nada. Uh-huh. Así, y luego de repente me ofrecen, habla conmigo Chuy Soltero. Sí, Chuy Soltero. Oye, Alfredo, dice, ¿qué habla contigo? Dime, Chuy. Oye, ¿qué te parece si te ofrecemos para el canal 28 de Cultural? Televisión, un programa. Digo, pues yo nunca he sido el locutor. No, si no me hace nada, presentar a artistas nada más. Y tú dices quién. Y me dieron todo a la mano. Uh-huh. Dije, bueno, me parece bien. Y luego ya le pusimos el nombre de Fogata Norteña. Parecido al de radio. Sí, era la televisión. Televisión. También había uno que estaba en radio, ¿no? La Fogata Norteña con los Alegre de Terán, ¿o es otro Fogata Norteña? No, es... ¿O es la misma? No, es la misma. Es la misma, después prosiguió. La Fogata Norteña, sí muy, muy sonada, ¿no? Sí, muy sonada. Conmigo yo hice 47 programas. ¿Eso en qué año empezó, más o menos? Ay, no más, sí me... Bueno, también le quería preguntar, ¿cuándo comienza usted con Discos del Orbe? ¿Cuándo comenzaría a hacer la compañía? Bueno, empecé grabando con uno y luego grabé con otro. ¿Pero y en yo qué puse año, un agente de ventas. Ajá. Y empezamos a meternos a la discoteca, Saltillo y así, hasta que se hizo grande la discoteca. Ya pues tenía tres vendedores, que eran tres rutas, que era una de la ciudad, la primera ruta era Saltillo, era Torreón, Coahuila, sí. Camargo, Ciudad Camargo, Jiménez, Chihuahua, Delicia, Chihuahua. Chihuahua, Juárez. Ok. Y Saltillo era la primera ruta. Tenía un vendedor, otro vendedor. La segunda ruta era
era Monclova, Sabina, Rosita, Acuña, Laredo, uh-huh. y luego era Río Bravo, Reynosa, Matamoros. Fíjate cómo me fui estirando, sí, me fui estirando, ya con dos vendedores, y luego metí otro vendedor que se me puso, vino y se ofreció porque él acababa de terminar su contrato con otra marca de México, de Juárez, uh-huh. no de Guadalajara, y nos pusimos de acuerdo, vamos a jalar, y él tenía la ruta Tijuana, Mexicali, Hermosillo, todo eso. Entonces tenía ya tres vendedores, tenía como cuatro secretarias, y así me fui, fíjate, gracias a Dios me fui muy bien. Ok, pero ¿sí recuerda qué año comenzó? ¿Qué año? ¿El año en que usted comenzaría? Fue como en el... yo empecé a grabar en el 67. 67 comenzaría Discos del Orbe oficialmente. Y como así, como a los 15 o 10, discos, 10 años, uh-huh. ya empecé con la marca Discos del Orbe hasta 1977. Ah, bueno, usted grabaría primero como solista en el 67, y luego después, 10 años después, comenzaría Del Orbe. ¿Del Orbe? Ok, su compañía disquera, ya entendí. Y ahí grabé en Discos del Orbe, y después ya grabé todo eso. Con el apoyo de Pool Espinosa, de Atómicos. Y luego también fue director mío, Primitivo Gatica. El bajista del Paloma del Gorrión. Ándale, y también fue director artístico de ahí. También te apoyó Primitivo Gatica. Todo eso me apoyaron. Excelente. Había tres o cuatro compañías grabadoras, que era una de Cadena, uh-huh. pues no recuerdo más, pero eran como tres o cuatro, los plebeyos, inclusive tenían también su... Demi. Ok, y entonces usted ya se va después también a Fogata Norteña, el programa de es televisión, ¿verdad? Me comenta. El programa es Fogata Norteña en televisión. Sí. Eso es después. Sí, después de mí... metí a Churro, diga yo. Ok. Lo metí, lo dejé yo. Programa. Al programa lo dejé sobre él porque la compañía se me fue para abajo, uh-huh. porque no le ponía mucha atención ya por el programa. Dije a Churro, diga, después Churro, diga, entró Ciro Barrera y luego entró una muchacha que no me acuerdo cómo se llama. Y luego, pues ya empezamos el programa a decaer porque empezaron a meterlos ya en cantinas ya y todo, en vivo, en cantina. Ok. Y hasta que pues se acabó. Órale. Entonces Fogata Norteña era un programa también igual en vivo, grupos en vivo. Velada. Ah, Velada Norteña. Velada, perdón. Velada Norteña, sí, ya sí, corregimos. Corregimos aquí un error. Es Velada Norteña. La Fogata era en radio, sí. Yo me acuerdo. Bueno, no me acuerdo yo, pero me han contado. Sí, Velada Norteña. La Velada, sí, porque sí he visto videos con Chuy Rodríguez de presentador, que presentaba, por ejemplo, a Guerrero de Nuevo León, de Chuy Scott, con Luis González. Sí he visto esos videos en internet, en YouTube, de Velada Norteña con Chuy Rodríguez. Sí. También usted estaba como presentador, Alfredo del Orbe, Velada Norteña. Sí, pero yo dejé a Chuy porque era yo lo quería mucho a Chuy, en paz descanse, mucho. Y le dije... ayúdame, quédate con el programa de Velada Norteña. Dijo, no, loco, pero ¿cuándo? ¿Cómo, loco? Así me decía, loco. No, loco, pero tú sí sabes manejar eso, yo no sé de eso nada. Si yo te enseño, hombre, no es muy fácil eso. Presentar el programa, se grababa los miércoles y se pasaba el sábado. Ok. Y ya entró Chuy y siguió él, luego se empezó a ir la marca para abajo y luego llegan los piratas. ¿Los piratas? Sí, de discos, que vendían discos. En una semana tapizaron todo Monterrey. Toda la calzada Madero, a Tus Juárez, Padre Mier, todo llegaba. Pero tiradero de discos a 5 pesos. ¿Pero qué tipo de disco era? ¿El compact disc o el LP? O no, era el compact disc. El compact disc, sí. El chiquito. El chiquito disco, el chiquito. Era el de ahorita. El último que salió, sí, el último que salió. Bueno, y eso fue como que en los 90s. ¿O cuándo fue lo de la piratería? Ay, no me acuerdo cuándo entraron ellos. Pero sí fue algo muy, muy, muy triste para ustedes, por la gente que vende discos. Sí, sí, porque pues ya ahí quebramos todos. Todos quebraron. Sí, quebró Disa, Poncho Villagómez, Discos del Bravo.
DLB, que era el más poderoso. Basilio vendió. Vendió mucho. Y los plebeyos. Demi. Y Dominante. Dominante. Todos quebramos. Todas las compañías. Fue cuando yo me fui para Torreón de vuelta, hace como 15, 20 años de eso, fíjate. Y ahora, sí. Ahora que ya me voy a retirar, pues ya no quiero, no sé qué me aconsejan ustedes, porque sí me gustaría una opinión de ustedes que tienen mucha experiencia en esto. No, pues yo lo que yo le puedo aconsejar es que hasta donde usted aguante, ¿va? O sea, no sé, mucha gente dice, si paras, te atrofias, entonces lo mejor es seguir. Mira, ¿saben lo que dicen de mucha gente? Yo pedí consejos, sí, a personas como yo de la edad mía. Pedí como a 20 antes de venirme estos meses, porque se empezó a recorrer que yo en Torreón que yo estaba muy malo, que muy grave, y así salió en el YouTube y todas esas cosas, que estaba yo malo. Uh-huh. Entonces decía yo, amigos míos, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué? Pues vamos a almorzar, tomar un café, quiero platicar. Ya platicaba con ellos. ¿Qué pasó, Alfredo? Pues mira, me pasó esto, así, me enfermé de esa forma. Pero mi familia ya no quieren llevarme ya para Monterrey, allá estar ya silenciarme, irme. Y luego dijo, mira, Alfredo, si tú dejas la cantada, te vas a morir más pronto. Claro, lo que siempre dicen. Te, ¿no?, vas a morir más pronto, porque yo también creo eso. Sí, dice, porque aquí en Monterrey vas a estar encerrado nada más. Ya no puedes manejar en Monterrey menos. En Monterrey, aquí todavía manejas, pero en Monterrey no manejas. Está muy difícil ya. Muy rápido. Y que no. Sí, yo he venido muchas veces, a ver a mi familia. Yo veo los carros por todos lados y mis hijos me dicen, papá, llévese la camioneta o el carro. No, mejor un camión. Y me dicen, si tú dejas esto, vas a morirte más pronto. Porque tú estás impuesto ya a cantar. Tienes muchos años, la que tú eres ya muy conocido. Y vas a extrañar todo eso. Y por eso me vine antier ya para acá. Ya traigo mis medicinas, traigo todo. Y me estoy atendiendo. Uh-huh. Sobre todo las piernas, es donde me canso mucho ya para caminar. Estoy con doctores, pero mis medicinas, y me han dicho la gente, que mucha gente dice, lo que te falta a ti es que estás mal comido, Alfredo. Uh-huh. Oye, tanto año solo allá, pues cómo no, comías a deshoras, y eso es lo que te pasa, que estás delgado por lo mismo de que te falta comida, comer. Vete a tu Monterrey, cálmate unos 2 meses, 3 meses, come bastante bien, come muchas verduras, y tus medicinas, y empieza a hacer ejercicio, a caminar, y para que no te atuyas, y te vas a componer, y ya componiéndote, pues sigues de vuelta unos 2, 3 años más, lo que te quede, y ya. Claro. Sí, el chiste es seguir vigente, o sea, activo, activarse. Sí. Oiga, Alfredo, ¿qué tanto era de inversión en tener una disquera? ¿Qué consistía de inversión? ¿Tener aparatos, o qué es lo que usted invirtió cuando usted puso su disquera? No, mira, yo no tenía, yo la compañía de discos era el puro nombre. Ok. Yo grababa con Cadena. Con Estudios Cadena, el famoso estudio. Todos los discos que grabamos mis compañeros, todos en Cadena y en Disa. Y en Disa. ¿Te acuerdas de Disa? Claro que sí, con los Chávez. No, Chávez. Disa era Pipsa. Pipsa. Allí había un estudio de grabación. Ah, pues es que Disco Sabinas. No, acá en... Otro, da que ver. Sí, okay. Ahí grabé a muchos artistas de los míos de mi marca. Ok. Y yo también ahí grabé muchos con DLB. Ok. Yo con DLB era donde grabé más discos ahí yo con ellos. Y pues no, me fue muy bien todo eso, todo lo que hice. ¿Y la imprenta, pues imprimir el LP, lo llevaba a una imprenta o cómo era? En eso, mira, el disco, había aquí una compañía, hasta esa quebró, fíjate. Órale. De David Hernández, se llamaba el dueño. Uh-huh. Discos, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo la compañía, esa era fábrica de discos. Uh-huh. Ahí le maquilaban a Masilio, le maquinaban
a Plebeyo, les maquinaban a todas las marcas, a Poncho Villagómez, a todos nos maquinaban a los, ahí se hacía el disco, uh-huh. Y ahí ellos ya de ahí distribuían para nosotros, y nosotros ya distribuíamos, empezamos a distribuir por todos lados. Okay. Así. Okay. Y ya cuando se acabó todo, pues ya que le vendías, se fueron, ya no hay discotecas, ya no hay donde vendan discos, ya así no hay nada. Aquí nada más queda Don Gavino, el Gavino Hernández. Gavino Hernández Cavazos. Ese, no sé cómo se mantendrá aquí. Tengo años que no lo veo, todavía vive. Todavía tiene su negocito ahí. Todavía, fíjate, tiene años, aquel ya, Sí, ¿qué venida es ahí por Reforma, ¿no? Por Guerrero. Por Guerrero, sí, Guerrero. Todavía está ahí, pero ahora está enfrente. Ahora sí. Lo cambiaron de lugar. Voy a ir a verlo, estos días voy a ir a verlo, a saludarlo, porque tengo años que no veo a Gavino, años tiene. Sí. Pero así era, así era. Terminaron los piratas con todas las marcas. Okay. Acabaron con el negocio del disco. Acabaron con el negocio del disco. Ok. Alfredo, ¿usted también compone canciones? No, descompongo. ¿Por qué lo descompone? ¿Las canta su estilo? Sí, las canto de otra forma. Como... Ok. Sí, sí, es lo que yo hago ahora. Pero ya dejé, tengo 3 años que ya dejé de grabar o 4 años por ahí. Uh-huh. Ya no quise, aunque es mi propia compañía. Tú que estás en esto, uh-huh. Aconséjame. Las discotecas ya no hay. Ya no hay discotecas. Una que otra, pero ya no vende discos, ahora vende puros instrumentos. Sí. CD tampoco venden de ninguna marca. Se acabó todo bien eso. Bien escaso, ¿no? Ya no es negocio. Son negocios, no es negocio, ya no es negocio. Yo sí tengo 3 discos de memorias, uh-huh. Porque saqué, pues tenía mi propia compañía, imagínate, tanta canción, yo tengo 3 cassettes a la venta, uh-huh. Pues yo los traigo nada más, cuando trabajo, pues mando ofrecerlos a la gente a 200 pesos el cassette, ¿sí? y me compra la gente, a veces vendo 25, 30, 15, sí, sí, sí. Así. Porque la gente, vienen todas las canciones mías, que la mayoría que me funcionaron. La más querida, la gente ya busca en el YouTube la canción, Alfredo del Orbe, y ya la ponen en el celular. Sí. Digamos que lo que a usted le convendría es tener en orden el tema de las regalías que usted está generando por su reproducción de su música digital. Sí. Que toda su música la tenga bien así, con licencias. O sea, que usted se ponga de acuerdo con alguien que sepa de licencias de marca, de los ¿cómo se le llaman? De derechos de autor, para que le puedan llegar algún tipo de regalía. Sí, ¿verdad? me han dicho. ¿Es la única? Dice, tienes muchas canciones, Alfredo, tienes muchas canciones, que bastantes discos allí metidos y discos sueltos y todo. Deberías de buscar la forma... Creo que YouTube, creo que de da cierta YouTube, cantidad. YouTube está pagando, porque si yo pongo en YouTube su música, me va a aparecer un anuncio. Entonces, ese anuncio se le paga al que subió el video. Sin embargo, si usted tiene registrada la canción, ese dinero se va a ir para usted. No se lo va a quedar el de la página, sino se lo va a quedar Alfredo Lorbe. Sí, tiene que tener al corriente. Me han platicado eso a mí. Sí, sí se puede. Nada más que no cualquiera sabe de eso. Es la única forma, Alfredo. Yo como no me dedico ahorita a ese tema, pero sí he visto cómo le hacen. Y es por ahí. Si usted tiene mucha música que está en internet, la forma en que usted pueda ganar dinero de eso es que la tenga al corriente, ¿verdad? Sí. O sea, las regalías. Que lleguen las regalías. Sí, sí, sí. Por reproducciones. Bueno, Alfredo, vamos a cantar unas canciones. ¿Qué le parece? Unas rolas que queramos cantar. Que ya preensayamos ahorita. Sí, bastante ensayamos. A ver. La primera canción es una que me dijo que está en tono de si bemol, pero está en la también. En YouTube está en la. Es la de... ¿Frío de ausencia? Frío de ausencia. ¿No? ¿Esa fue en eso? En tono de si bemol, me dijo. Si bemol. Pero vamos a sacar en la. Sí. Es una canción que se escucha mucho todavía, Uh-huh. No es mía, es de Benny Galeán. Okay. Y yo soy nomás el intérprete. El intérprete. La escuché yo en Ciudad Juárez una vez que fui a un grupo y le dije, oye, ¿cómo se llama esa canción que acaban de cantar? Fui a la ausencia, fui, compré el disco, lo grabé y vine aquí ya mi compañera mía, uh-huh. Y lo saqué. Okay. Que tiene 43
tres o 41, 43 veces que lo han visto, la gente lo ha subido. Uh-huh. Eso se llama, es un frío de ausencia. Ay, discúlpenme porque ya está uno viejito. No se preocupe, aquí la gente se lo va a agradecer para que vea que todavía tiene la voz intacta. Ah, me vuelas tú también, Mario. La vi por última vez aquella tarde, cuando mi alegría poco a poco te alejaba y mi pobre corazón melancólico y cobarde al contemplar tu rostro callaba. Sentí frío, era el frío de la ausencia. Sentí miedo, miedo del olvido que penetraba en mi cuerpo tu presencia. Sentirme ante ella confundido, adiós le dije estrechándole mis brazos. Adiós, adiós, adiós le dije estrechándole mis brazos. Adiós, adiós. Frío de ausencia, un tema que usted interpretaría en su juventud, ¿verdad? Sí, pues cuando estaba más joven que ahora, sí. Esa yo creo la grabaría, ¿qué sería? No, pues, no, ya no doy bola, ya no. Gracias a Dios que, pues ya no canta igual, ¿verdad? No, y es más, cuando se agarra uno cantando como tú y ahorita que, pues de repente, como que necesitas que tu voz, yo por ejemplo, yo hago mucho ejercicio con la voz, claro, antes de cantar para que calentar se me caliente la garganta. Uh-huh. ¿Verdad? Ahorita estamos así porque estamos en familia. Claro, claro, claro. Está aquí mi ahijado. Ahí está, mira el jefe de todos, míralo. Ahí está. Véalo. Saludos para Alejado. Sí. Esa canción me ha traído muchas satisfacciones. Fíjate que aquí suena muy buena, que grabé también y aquí en Monseme. Aquí se me escuchó mucho en la comarca, bueno, donde quiera, pero más aquí en la comarca colonera. Se llama Te Busqué. Te Busqué. Tú estabas jovencito cuando esa la tengo en re. No, es bolero, son bolero. Todavía nacía, yo soy del 93. No me juzguen, no. No, todavía ni existía. Es un bolero. Bolero. Sí, en re. Échale. Cuando perdí tu amor, perdí todo mi ser, perdí mi corazón. Hasta que te encontré, perdí mi corazón pensando en tu querer. Y vuélveme a besar como lo hiciste ayer. Te busqué a la luz de las estrellas para ver si hallaba en ella, para ver si hallaba en ellas el amor que soñé. Ahora soy feliz pensando en tu querer. Y vuélveme a besar como lo hiciste ayer.
te busqué. Te busqué por todo el mundo y te hallé. Y te hallé en lo más profundo, y te hallé en lo más profundo de mi pobre corazón. Te busqué. Eso. Esa canción, yo cuando estaba muy jovencillo, que andaba en la pizca de algodón allá en San Esquimadero, allá se escuchaba mucho, ponía los señores arriba de su casa, uh-huh, una bocina Radix, Raxon. Que la Raxon de cono. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y les ponían así arriba desde temprano, y andaba una pizca y se oía a lo lejos las canciones, y esa canción la escuché y decía yo, ay, cómo está buena esa canción, si algún día llego a grabarla, voy a grabar, me gusta mucho, y mira, la grabé, uh-huh, llegó el día que la grabé. Que se le cumplió su deseo. Sí, 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 sí. ¿Usted no canta la de no me vuelvo a saber? ¿No me vuelvo a saber? ¿O la canta de acá? Sí la canto, nomás que no me acuerdo bien. No me vuelvas a ver. No me vuelvas a ver. Se me olvida. Más una posadita, porque tiene usted muy bonita voz. A ver, acuérdame. Me acuerdo. Si estará en tono de sol. Déjame buscarla. Usted la grabó, ¿verdad? Porque te quiero mucho, no si tus labios me besan, si te siento muy cerca, no respondo de mí. No me vuelvas a ver, por favor te lo pido, que prefiero el olvido a verte y no tenerte, no me vuelvas a ver. Como el agua del río arrastra en su corriente la roca más fuerte. La ilusión que yo tengo de aguantar a mi vida, tal vez para perderte. No me vuelvas a ver, por favor te lo pido, que prefiero el olvido a verte y no tenerte, no me vuelvas a ver. No me vuelvas a ver, un temazo. ¿Ya? No, es un temazo esa canción. Ese es de Catarín Leos. De Catarino Leos, compositor. Sí, sí, sí. Ese compositor de esa melodía de No me vuelvas a ver. Don Cata. Que me grabamos también hace muchos años, sí, muchos sí, años, a Chaparrito de Oro, don Catarino Leos. ¿Qué usted le regrabó a Catarino, que se acuerde? Sueño bonito, pero no me acuerdo tampoco. Sueño bonito, no me vuelvo a saber. Tienes la razón, tienes la razón. Tenemos diferencia. Mucha diferencia. Tienes la razón. Hay mucha diferencia. Eres para mí una niña. Al quererte te avergüenzas. Ya no existiré. No seré quien te haga daño. La experiencia. La experiencia de los años me enseñaron. A renunciar, pero te recordaré por el resto de mis días. Tú me hiciste muy feliz al decir que me querías. Toda era ilusión. Era un sueño tan bonito que quisieras despacito en ese sueño morir. Eso, el Prado del Orbe. No, que no cantaba. No, y lo seguía a retirar todavía. No, ¿cuándo? Es que es muy difícil, fíjate que
Después te graban muchos. Mira, más antes se grababa leyéndola. La leías tú la canción, terminabas de grabarla, la agarrabas y lo tirabas. Claro. ¿Ya? O guardabas eso. Y pero se te pegaban las canciones, ya más ensayabas también. Y ahora no. Ahora pues ya no sé ni cómo se graban. Pues sí, los jóvenes están leyendo las canciones por el Face. No se la aprenden de memoria. Sí. ¿Por qué se da eso, Mario? Pues es que ya la gente a veces se malacostumbra, porque uno puede dedicarse a aprenderse las canciones de memoria, pero a veces por temor a equivocarnos, como ahorita, pues quieren mejor a la segura, tener a la mano la letra, a la segura. Pero mucha gente sí se mal enmaña en leerla toda y te malacostumbras, entonces malamente. ¿Sí? Entonces lo que se puede aconsejar a la gente es que trate de aprenderse las de memoria, de perdido algo, y ya nada más para no regarla, pues de repente tener un respaldo de la letra, pero no siempre. Mira, yo últimamente lo estoy haciendo porque cuando pegó muy fuerte la epidemia del cover, el COVID. Yo estuve malo del COVID, estuve en el hospital como mes y medio, me dio muy fuerte, entonces me dijeron, ya cuando me dieron de alta, me dijeron el doctor, fíjese que le van a dejar secuelas, ¿es? Sí, secuelas. Le digo, ¿cómo, doctor? Sí, dice, mire, va a tener, primeramente, se le va a olvidar la memoria, le va a afectar la memoria. Ah, caray. Ya se le van a olvidar las canciones, ya no va a ser igual. Así le dijeron en el doctor. Sí, me dijo el doctor, dijo, y va a tener mareos también. Y los oídos le van a empezar a fallar. Digo, ¿por qué, doctor? ¿Se oigo bien? Todo sí, eso. Pero poquito a poquito, es que dentro del oído hay un pedazo de carne. Ese pedacito de carnito que está dentro del oído, ese es el sonido. Uh-huh. Pero ese se va deshaciendo con los años poco a poquito en uno y en el otro. Y va a dejar de escuchar ya. Uh-huh. Pero usted procure unos aparatos que hay que están vendiendo y va a oír, no igual, pero va a escuchar, de perder ya puede, pero y si es cierto, fíjate que se me olvidó muchas canciones, entonces yo por precaución, fui el único que en Torreón hice eso, sí. Las apunté las canciones y me compré mi, no me acuerdo cómo se llama, donde las pongo el cuadrote y pongo ahí las canciones, una libreta, y ahí voy fijándome en ratitos, pero cuando que canto una canción, se me olvida un cachito la primera y me fijo, pero ya en la segunda, tercera, cuarta o quinta canción, ya no se me olvida nada, fíjate qué curioso, las canto, además ando entre la gente, cantándola entre la gente, y no se me olvida nada. ¿Será porque por los años que tengo, pues, sí, cantándolas, yo creo? Claro, ¿verdad? Claro, no ha perdido eso. No ha perdido eso. Ya tiene el callo. Sí, y la gente me dice, no, usted canta entre nosotros y es lo que nos gusta, que venga la gente a saludarnos a ustedes, a nosotros, y abrazarlo, y que se trate con nosotros. Y eso, por eso me gusta mucho verlo cuando viene a cantarse o en alguna parte, procuro ir para verlo y la forma como actúa. Y muchos nomás se paran y no se mueven de allí. Esas son diferencias que hay ahorita en los cantantes de ahora. Es lo que ha pasado, o sea, se ha venido cambiando todo eso, ¿verdad? Mi estimado Alfredo, otra canción que me gusta, la mujer que dejé, igual ahí le apoyo un poquito, para que no está ahí. También usted la grabó, ¿verdad? La mujer que dejé, usted la grabaría. ¿La grabé? Sí. Primero, ¿quién la grabó, que se acuerde? Juan Salazar. Él fue un éxito de Juan Salazar muy fuerte. Uh-huh. Yo la grabé hace como unos 10 años, yo creo. Ah, no fue hace mucho. No hace ni mucho. Uh-huh. Y Juan la grabó, ¿no? Pues hace mucho. En los 60s, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Por eso ya sí se me pone un poco problemático, porque como no la traje a apuntar ni nada de esa, pues dije, no, al cabo así me voy. Pero... Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra ingrata.
Hoy la miro pasar, ya hasta quiero llorar. ¿Quién me manda? Le quisiera besar, le quisiera decir que la quiero. Si me dice que no, qué vergüenza para mí. Tengo miedo, ya no sé ni qué hacer yo con esa mujer que tanto quiero. Si me diera su amor como el día de ayer, ¿qué más quiero? La quisiera besar, le quisiera adorar con gran decepción. Pero ya nada soy, la culpa fue de mí, pa' que lo niego. Esta canción sí está muy bonita, ¿verdad? Yo, güey. ¿Qué opinión tenía usted de Juan Salazar en su época? ¿Sí era muy carita Juan Salazar? Bueno, como hombre te digo, pues no, ¿verdad? Lo que pasa, mira, Juan fue un fenómeno. Claro. Fue un fenómeno de y un estilo único que sacó. Sí. Ese le admiro su estilo que tuvo y canción que grababa, canción que pegaba. Claro. Juan. Juan era, bueno, fue muy amigo mío. Claro. Nada más que Juan lo que tenía era muy callado él, casi no hablaba. Muy serio. Muy serio. Órale. Muy serio él, el todo. Y él cantaba y se juntaba con muchos amigos. Él siempre andaba rodeado de luchadores y boxeadores, siempre. Siempre, no sé por qué. Sí. Pues no era ni peleonero ni nada, al contrario, la gente lo quería mucho. Sí. Ya, los bares donde trabajaba, no, pues de gente a gente se canta. ¿Se acuerda del bar 1, 2, 3? Se quedaban fuera la gente. ¿Se acuerda del bar 1, 2, 3? ¿Se acuerda del bar? Sí, cómo no. El 1, 2, 3, el Caminantes. El Caminantes también ahí con. De la Coyota. La Coyota, ahí también canté. ¿Qué otro bar se acuerda que usted haya cantado aquí en Monterrey? ¿Qué otro bar se acuerda usted? ¿De lugares? Sí, de aquí de Monterrey, o sea, bares. Bueno, trabajé en una cantina que aquí está derechito, que no sé cómo se llama, la mera esquina, como tres aquí, cuadras. El Veracruz. El Veracruz. También. Y ahí llegué a cantar también en el Veracruz. Sí. En el Cruz Blanca, Colón y Jota Civil, sí. Algo así. Trabajé, no, en muchos lugares, en el Michoacano. Michoacano. Cuando en el Michoacano. En los bailes que hacían en el Salón del Prado. Uh-huh. No, pues no, muchos lugares que trabajé aquí en Monterrey, pues aquí estaba. Bastantes. Muchos lugares trabajé, gracias a Dios, aquí. Ok. ¿De Juan Montoya qué opina de Juan Montoya? Mi compadre Juan Montoya, a él le admiré ser muy amable. Uh-huh. No fue nada apretado. Juan, muy, muy campechanote. Sí. Se llevaba muy bien conmigo. Sí. Muy bien conmigo. Muy disciplinado. Las canciones que yo le daba a él, graba esto, vas a grabar esto, 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 Juan. Sí, nunca me decía que no. Ponte a ensayar con los Atómicos de Monterrey. Uh-huh. Y los ponía a ensayar y todo. Y grabó conmigo como unos 6 LP más o menos, Juan. Uh-huh. Muy disciplinado. Uno de los que también recuerdo porque anduve trabajando con él, no me acuerdo al platicarte de eso. Uh-huh. Trabajé con Pedro y Irena, yo era el chofer. Uh-huh. El limpiabotas de Pedro. Sí, donde íbamos, estaba pegando mucho Pedro en aquellos años y me llevaba él para manejar en la camioneta y yo le vendía los discos a él y le ayudaba mucho a Pedro y trabajé como unos 2 años con él. Después de me salí de con Pedro y me fui con Juan Montoya. Trabajé también como 2 años con Juan Montoya. Montoya como solista, ¿va? Él ya. No, cantando. Ah, caray. Era el chofer y era el que limpiaba las camionetas o el carro que traía. Usted sí era el chofer de ellos. Era el chofer de ellos. Ok. Y fíjate, curioso. Ellos ya tenían la marca de discos del Bravo, era de Pedro y Irena y de Juan Montoya, de Juan, de Víctor y Fina, de Poncho Villagómez.
Okay. Era una sociedad. ¿También estaba ahí Pepe González o no se acuerda de Pepe González? Sí, como no, mi compadre, Pepe, en paz descanse, el Gorrión Topo Chico. Gorrión Topo Chico. Sí, y entonces Pedro era orgulloso a veces. Uh-huh. Por, claro, oye, pues si pegaba mucho, pegaba demasiado, igual que todos, pero más, más Pedro. Pedro y Juan eran los que, los tres. Uh-huh. Eran los que dominaban la música norteña, la gente los quería mucho. Y Homero Prado, ese era pura botana, ¿no? Ese siempre andaba riéndose, Homero, conmigo. Me hacía muchas bromas, era muy bromista conmigo, Pedro Llerena. Mario Saucedo, mi compadre, uh-huh. Mario Saucedo, vivía en Saltillo. Uh-huh. Y yo tuve la parte de culpa de que él falleciera porque yo estaba trabajando en Torreón, sí. Ya estaba en Torreón yo, y me habló, me dice, oye, compadrito, méteme a trabajar allá en Torreón, acá en Saltillo no hay nada, hombre, ahorita, necesito trabajar, como le digo, déjame conseguirte. A la siguiente semana lo mandé a traer a Torreón a cantar a un lugar que se llama El Tecate. Uh-huh. 2 días trabajó, el viernes y el sábado y domingo. Y yo estaba en otro lugar y él allí, y yo sabía que tomaba mucho. Y le decía, mira, le decía yo, Gaviota, mira, Gaviota, nomás te voy a decir una cosa, si vuelves a tomar, te vas a morir, ya te lo han dicho los doctores. Pero ya deja de tomar, tienes una voz bien bonita, no seas tonto, no desperdices eso. No, compadrito, te lo juro que no voy a tomar ya. Ya le juré a mi mamá y a mi abuelita, ¿sabes qué? Que no vuelvo a tomar. Pues yo me crié en él. Dije, el lunes paso por ti al hotel para venirnos. Porque yo traigo un carro que recién reparado. Le dije, nos vamos a Monterrey, quedito. Y me acompañas y te dejo en Saltillo. Y mire, me voy hasta Monterrey yo. Y luego me regreso a la feria de Saltillo porque iba a trabajar junto con él. Oye, pues otra vez cuando llego al hotel el lunes temprano, como a las 9 de la mañana, digo al administrador, dígame, oiga, me comunica con Mario Saucedo, está en el cuarto, ¿sabe cuál? Dijo, pues fíjese que está muy tomado. Hijo, no, hombre, sí. Está bien tomado, te dijo. Y luego dije, comuníqueme por teléfono de abajo, me subió, y luego ya me comunica con él. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo estás? ¿Tomaste? No, ¿cómo que no? Sí tomaste. No, te lo juro que no, Alfredo. Vámonos. No, mira, voy a quedarme porque los dueños de aquí del salón, del Tecate, me van a hacer una comida el domingo. Y ahí me pagan y yo voy en el camión a Saltillo. De veras. Y hice confianza y me vine yo para Monterrey en el carro mío. Cuando llegué aquí, al siguiente día le hablé a la señora, a su casa de él. Dijo, no, señor Orbe, Mario no ha venido. Desde que se fue con usted no ha vuelto. Sabemos que está en hotel Arriaga, y anda tomado. ¿Cómo? Pues, ¿no? Dije, Chihuahua, vamos a ir por él. Al siguiente día le volví a hablar. Y Mario, ¿cómo está? Dijo, ya murió, ya falleció. Alcoholismo, se murió del alcoholismo aquel. Y tuve la fortuna de ir al panteón a acompañarlo. Uh-huh. Y ahí, de ratito llegó Juan Montoya y Juan Salazar juntos. Llegaron y ya. Pues ya lo habíamos enterrado, duró como unas 2 horas fuera de la fosa, ahí a Mario, hasta que se enterraron. Fue el primero que murió, como hace como 40 años. Primero fue el Coyote Blanco. Rolfo, el Coyote Blanco. ¿Se acuerda también del Coyote Blanco? Cómo no, muy amigo mío. ¿Qué tal el señor? No, fabuloso, aquel era pura botana también. Muy buen compañero que fue, y a pesar que era más grande que yo aquel, uh-huh. Pero él tenía una cantina que se llama el Cruz Blanca, uh-huh. En Colón y ya no me acuerdo la otra cantina. Sí. Él tenía esa cantina y él era de él, pero nos metía a cantar a todos ahí, a Pedro, a Montoya, ¿sabes? Ahí nos ponía a cantar,
nos daba trabajo él. Y después falleció, también fue el primero que falleció. Uh-huh. Después de él fue Montoya, fue Mario Saucedo. ¿Falleció joven Mario Saucedo? ¿Mande? ¿Falleció joven Mario Saucedo? Sí, estaba joven. Ya hace, ¿qué será? 40 años más o menos, 35, 40 años. Falleció. Pero tenía problemas de alcoholismo, entonces. Sí, cirrosis. Uh-huh. Y después de allí, desde él, el que falleció después de él, me parece que fue Juan Montoya. Juan Montoya también falleció. Cirrosis. También. Cirrosis. ¿A qué se debe? ¿Se les daba por tomar a los músicos, a los cantantes? Sí, a todos. Todos tomaban. Cirrosis. Y después de Juan Montoya, creo que siguió Homero Prado. Cirrosis. También cirrosis. También. Oh, qué caray. Después de Homero Prado, pues fue Pedro Llerena. ¿Pedro Llerena también cirrosis? No, aquel Pedro Llerena murió de azúcar. Era diabético. Azúcar, sí. Uh-huh. Después de él, siguió Juan Salazar. Juan, pero él ya más grande, ¿va? Sí, obviamente. Juan, él se aguantó más tiempo. Sí, aguantó más tiempo. Y él quedó mudo. Quedó sin voz por el cáncer, sí, de garganta, ¿no? ¿Qué tenía? Sí, le pegó cáncer en la garganta. Y se hubiera compuesto porque el que se dio cuenta y me habló a mí fue Chichás. Sí. ¿Te acuerdas de él? Sí, Chas, el comediante. Sí. Me hablaba, Chas me habló a la casa. Y yo, y Alfredo, ¿no sabes cómo siga Juanito? Dice yo, le decíamos Salucita, porque siempre estaba, salud. Dije, oye, pues, según sé que está malito, dijo, lo van a operar. Van a operar y para quitarle esa ronca, que no hablaba, dijo, dile que dijo y que dije yo que no se deje operar, que venga, me hable, dale el teléfono, que me hable, que me urge hablar con él, yo lo voy a llevar a una parte donde lo van a curar, sin necesidad de operarlo para nada, ahí le van a enseñar a comer y a curar, dice, ahí se va a aliviar. Uh-huh. Le hablé. Y hablaba muy ronco todavía. Y le dije, oye, me dijo Chichás que te comunicara, ahí está el teléfono, comunícate con él, hombre. Ya grababa conmigo. Comunícate para ver si te compones. No hizo caso. Se dejó operar y le operaron y le quitaron las cuerdas vocales. Y así ya no pudo hablar. Ya no pudo hablar, duró mucho, como 25 o 30 años. Mudo. Que ya no volvió. Jamás hablar, uh-huh. Jamás. Y aún así, pues yo siempre trataba de ayudarlo económicamente, porque yo tenía la marca de discos todavía. Uh-huh. Yo lo ayudaba en lo que podía. Seguido le ayudaba, ahí te meten para el chivo, y ahí te meten para el chivo, y así. Y a todos mis compañeros los ayudé, a Pedro y Elena también le ayudé, porque para mí me iba bien. A Churro Rodríguez también tuvo una muerte. Muy, ¿sí sabes cómo murió Chuy Ríos? Me han contado que se mató, ¿verdad? Sí, Chuy era una persona, nos queremos mucho, yo era el que yo más ayudaba a Chuy. El peluquero. Sí, Chuy lo que le pasó fue que empezó a tomar en el Club Zodiaco. Y ahí empezó a tomar todo, viernes, sábado y domingo, los tres días. Y se hizo alcohólico allí. Después, él estaba casado, él estaba junto con dos compañeras. Uh-huh. Vivían allá por el penal. Y iba muy seguido yo a verlo, muy seguido iba a ver a Chuy, porque yo lo quería mucho, mucho lo quería a Chuy. Yo iba yo y ya se levantaba y ya me daba un abrazo. Le decía, ¿cómo sigues? No, pues no me he jalado, no hay nada. Dije, no te apures, yo te ayudo. Ya platicamos un ratito, me ofreció un café ahí con él y ya se le sacaba yo ten. Le perdió para unas 15 días que tuve esto. Y háblame, lo que necesites, háblame, vete a la oficina y háblame, Chuy. No está bueno. Y esa vez me fui yo a Juárez a trabajar, a Ciudad Juárez. Trabajé tres días, viernes, sábado y domingo allá. Y el sábado me parece que... Un sábado cuando llegué del trabajo, uh-huh, al hotel, metí un recado como que me comunicara para acá, todavía había celulares. Uh-huh. Y ya me comuniqué a la casa aquí a Monterrey
Ya me dijeron aquí, mi señora me dijo, oye, recibí un telefonema de que Chuy ya se había fallecido. ¿Cómo? ¿De qué? Pues sí, creo que se puso malo y se agravó él mismo, se dio puñaladas. Uh-huh. y luego se colgó. Todavía. Así falleció Chuy Rodríguez, fíjate, una de las voces mejores de todas, para mí el mejor de la voz. Potentes, ¿no? Y con mucho estilo. Mucho, estilo es diferente. Uh-huh. Fíjate que todos teníamos estilos diferentes, todos cantábamos diferentes a todos, nunca nos invitábamos. Uh-huh. Cada quien cantábamos como podíamos, feyote, pero recio. ¿Qué estilo? Pero todos diferentes. Y ahora no, ahora son puros imitadores. Oye, allá en Torreón está lleno de imitadores, todos cadeteando, los cadetes y se ponen sinvergüenza, los cadetes de verdaderos cadetes, los cadetes de ¿sabe quién? Los nuevos cadetes. Los nuevos cadetes, y ven una bola de cadetes. Y rancheritos del topo, hay como, no, muchos. También, también. Hay rancheritos del topo chico. Sí, también muchos hay. También, muchos, muchos. De hecho, Catalino Leos es el único vivo. Sí. Catalino Leos, y además perdió el nombre ya no le perteneció. ¿No? Se lo quedó su socio. Se lo quitaron. El Garza. Sí, Garza se lo quitó. Se lo quitó y Catalino Leos perdió el nombre. Y como quiera, no hay ningún vivo más que él, ¿verdad? Todos fallecieron. El saxofonista, el bajo sexto, todos fallecieron. Todos, sí. Ninguno siguió. Qué triste. Sobre el tema de Chuy, nada más para cerrarlo, él tenía enfermedad, tenía algo mal. Chuy Rodríguez. ¿Estaba qué? ¿Tenía algo mal? O sea, ¿tenía una enfermedad, dolores o algo así? No, nomás que... ¿Era la cerveza? Era cerveza. ¿Y le entró la loquera por así? Sí, andaba tomado. Uh-huh. Y las parejas de él, y vivía con dos personas, la pareja y su hermana, se fueron a trabajar, porque eran cantantes, se fueron, uh-huh, a trabajar, y lo dejaron solo a él, ¿no? Y él se empezó a tomar, ya en la madrugada... Ya bien tomado, ya como sabía, se dio... De puñaladas. Muchas puñaladas. Tres veces. Uh-huh. Y yo me hablaban de actores a mí. Oye, Alfredo, fíjate que Chuy le pasó esto. ¿Cómo? Ahí voy, ándale, ya voy a verlo. ¿Qué pasó? No, pues qué. Y así, me hablaban a mí porque yo lo protegía mucho. Claro. Yo lo protegía mucho a él. Y lo protegía porque... cuando estábamos en la XCT, en la mera esquina de 5 de mayo y Zaragoza, había un bar, y saliendo ahí del programa todos los días, nos iban al bar La Raza, y ahí les daban botana, que había mucha botana, y ahí comían, y todos, menos yo, pues yo nomás estaba, le tiro, sí, más jovencito, y esa ocasión me asomé por las rejas y los vi a lo lejos allá todos tomando, y me vio Chuy y me dijo, vente. Le dije yo, dijo, sí, vente. Y ya era Chuy Rodríguez, Chuy. Ya llegué y dije, siéntate. Me arrimó una silla y le dije, oye, Chuy, pues yo no tengo dinero, entonces tú no te preocupes, ¿qué es una cerveza? Pues dámela. Me la di. Y luego le dijo al mesero, venga, ¿qué pasó? Tráigame un plato grandote de pura botana, pero bastante, muy grande. Ah, ¿cómo no? No, vino el mesero y puso ahí el plato. Yo pensaba que era para todos los que estaban. Y se aparó y dice, no, nadie agarra esto. Esto es para Alfredo del Orbe. Él es para él, nada más esto. Cuándale, ponte a comer. No, Chuy, los demás compañeros, tú no te apures, pedimos más. Y me mató la hambre, Chuy. Uh-huh. Y se me quedó grabado. Y se me quedó grabado, doy las gracias. Y se me quedó grabado que ese día me quitó el hambre. Ese día, uh-huh, fui yo sin comer. A mí me atraturaba a veces que no comía. Uh-huh. No tenía que comer. Y de ahí se me pegó y se me quedó. Y por eso yo lo ayudaba mucho. Yo le grababa muy seguido a Chuy. Más que a todos. Y me decían, ¿tú por qué? Me decían, ¿por qué le grabas a Chuy cada ratito? Y a otros no. Y yo, no, pues por unas cosas que yo sé. Claro. Y lo ayudaba mucho. Inclusive... Pues yo, cuando él falleció, yo estaba en Juárez, no lo vi. Uh-huh. Hasta cuando vine de Ciudad Juárez, ya fui a Apodaca, ahí donde estaba su fosa. Uh-huh. Y ya rezé un ratito y con él, le lloré y hasta allí. Pero con todos mis compañeros la llevo muy bien.
Sí, ¿qué otro cantante se me está pasando? Chuy, también está por ahí Chuy Sánchez de Los Escorpiones. Chuy Sánchez. También muy buena voz. Y él anduvo con los Gorriones de Topo Chico. También. Sí, anduvo con los Gorriones de Chuy Sánchez. Chuy Sánchez. También ya fallecido. Sí, pues descanse. ¿Qué otro por ahí se me pasó? Pues yo creo que Lorenzo Monteclaro todavía sigue vigente. Lorenzo Monteclaro y Chuchu. ¿No más? Y pues todos son muy buenos, ¿verdad? Todos tienen estilos muy diferentes. Fíjate que éramos como 20 y ya nomás quedaba, yo que sepa, pues nomás Lorenzo Monteclaro y yo. Alfredo Lorbe y Lorenzo Monteclaro. Y Catarino Leos, Catarino. Ah, bueno, Catarino era grupo. Era grupo de rancheritos. Sí, ranchito. Pero cantasolistas, nomás queda Lorenzo. Uh-huh. Gracias a Dios que todavía vive aquel hombre. Y yo, pues yo vivía, ya ni vivo yo, hombre. Sí. Ah, y también se me olvidaba, también Mundo Miranda, también se acuerda de Mundo Miranda. Ah, Sacataca, ¿no? Sí, también grabó para mí, también, 2 uh-huh. LP, uh-huh. Grabó conmigo Chuy. También murió el 6 del año antepasado. Sí. El 6 de enero. Tres paros cardíacos que le dieron a Chuy. Uh-huh. Y hablé con él los últimos días, el último día, porque íbamos a ir a comer cabrito cuando falleció. Uh-huh. Falleció aquel y ya no quedó nadie ya. Sí. De aquellos grandes que había. También está ahí, todavía está también Héctor Montemayor, también un compositor muy bueno y cantante. Héctor, sí. Otro también, los que no se juntaban con nosotros fue Héctor y Pepe Hernández. Pepe también Hernández. Tampoco, nunca se juntaban con nosotros. ¿Por qué? Eran muy apartados. Están muy separados. Y Lorenzo. También Lorenzo. Lorenzo y Héctor Montemayor siempre andaban juntos. Sí. Y nunca hizo con nosotros bolita ninguno, ni Pepe, ni nada. Por eso nos juntábamos todos en el cabrito, sí. Y yo los invitaba a comer el cabrito a todos, menos ellos, porque pues no nunca se juntaban con nosotros ni nada. Fueron los únicos separados. únicos tres. Órale, qué curioso. Sí, fíjate. ¿Y todavía están vivos Pepe, Héctor y Lorenzo? Ya. Sí, todavía, gracias a Dios. ¿Será que no tomaban tanto como los de allá, de aquel grupito? No. Pues sí, sobre todo... pues Lorenzo casi muy poco tomó también. También. Y Pepe, pues un poquito más, pero ahí anda todavía trabajando. Todavía anda vigente. Y Héctor Montemayor, pues no sé, 7, tengo años que no lo veo flaco. Sí. Ok. Y también, también está vivo Ramiro Cavazos, uno de los primeros pilares de la música norteña. Sí. Don Ramiro Cavazos. Ahí sí, don Ramiro. Allá en Dona, Texas. Alegre de Terán. Sí, pues ya en paz descansen todos, Eugenio y Tomás Ortiz. Todos. Ya todos fallecieron. Yo pienso que la gente me dice a mí que ya terminando Lorenzo y yo, pues ya se acabó. Ya es la última camada, el último eslabón. La última generación ya. Sí, ¿verdad? Pero de cualquier manera vamos a quedar en la historia. Cuando se hable de música norteña siempre nos van a nombrar a nosotros, a todos. A ustedes. A todos. Y ahora con la ayuda del YouTube... pues ahí vamos a estar para siempre, ¿verdad? Para el recuerdo de la historia, ¿va? Este video pues se va a quedar ahí en el internet y va a traspasar años, ¿verdad? O sea, va a seguir vigente. Ya, ojalá que ya para cuando subas esto al YouTube, uh-huh. Al YouTube, ¿verdad? Vas a mostrar. Al YouTube, sí, también Facebook. Sí, yo no conozco mucho de redes. De redes sociales, no. Traigo un teléfono que me regalaron mis hijos, pero del entiendo, pues son pues muy están muy nuevos, ya ni sí. Entiendo yo. A veces me atorra, no sé ni qué hacer, y le ando pegando ahí. No, y así, pero pues así, esa es mi vida, lo que he pasado, ya estoy. Excelente, Alfredo, pues algo más que agregar antes de que se me pase en la entrevista, que quisieras agregar ya para finalizar la entrevista, lo que tú quieras. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más darte las gracias a ti y al programa La Bravata. La Bravata, palabra muy antigua, ¿verdad? Usada. Sí, te agradezco mucho. Tenía muchas ganas de estar en tu programa. Ya lo logré. Otro logro más para mí. Un logro más para Alfredo, que no se ha retirado. No se va a retirar. Sí, es un honor haberte conocido. Y pues si sigo en Torreón, pues olvídate. Te voy a poner bastante allí para que yo tengo... pero no te imaginas la cantidad de gentes que tengo en el YouTube. Uh-huh. Me agarro desde la
desde temprano a las 6 de la mañana, 7 que despierto, y pum, pum, buenos días, güey, porque todo pasa, buenos días, Alfredo, güey. Y saludos, Alfredo, qué bonito cantas, oh, Alfredo, adelante, échale gana, no te dejes, güey. Híjole, a veces digo yo, dicen, oye, ya estás con esto, le digo, pues es que es mucha gente y no puedo dejar de saludarlos. Claro, claro, pues todos si son buenos. Pues es mi público, sí, y te, yo ahora ya con esto conmigo, que tú me acabas de hacer el favor de ayudarme, pues con más ganas, pues te voy a estar poniendo cada ratito para que, pues, para que nos vean. Para que lo vean, sí, cómo no, o sea, la gente lo va a seguir viendo, lo va a seguir escuchando todo lo que usted comentó ahorita en esta entrevista. Para la gente esto es muy valioso para todos nosotros, ¿verdad? Saber sí. Cómo era la historia en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Muy diferentes. Y sobre todo te agradezco mucho porque... Es muy raro que yo cante con una guitarra, porque traigo pistas, pero pues aquí fue a voz... Fue a capelota, pero tocas bien la guitarra y yo me sentí bien también. Te agradezco bastante. Alfredo, mucho. Agradecido contigo nuevamente. Gracias por todo. Muchas gracias. Ahí quedó. Hasta luego. Listo. Vamos, Alfredo. Ahí está. Excelente.